las empresas como las personas son una solita, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que lo haga uno salir del carril, pues no le aporta. Es más probable el éxito de una compañía que tiene una unidad en absolutamente cada una de las acciones que toma. Muma es muy coherente con diseño, con novedad, con innovación, con desarrollo. Yo creo que esta empresa, como todas, absolutamente todas, siempre han tenido pues como unos caracteres o unos símbolos o unos logos, o como lo quieran llamar, que lo han acompañado. Lo que nosotros decidimos es que definitivamente diferenciarse es cada vez más difícil, no solamente en el tema de producto, en el tema de precio, en el tema de servicio, sino, digámoslo, la imagen que proyecta cada compañía es cada vez pues más difícil, ¿cierto? Y tuvimos que hacer como un acto de contrición y decir, bueno, nosotros sí verdaderamente o no creemos en que la marca, y una marca potente, genera valor, ¿cierto? Y bueno, con ese acto que te dije que hicimos, definitivamente socios, miembros de junta directiva, empleados, obviamente pues en cabeza mía, decidimos meternos por un tema donde ya habíamos hecho un camino muy, muy importante, porque aquí mucha gente me lo ha oído decir, es que cambiar el logo es relativamente fácil, ¿cierto? Y cuando uno abre las puertas de las compañías que se meten en un proceso de cambiar su imagen corporativa, uno normalmente encuentra muchas veces que por dentro la compañía es la misma, ¿cierto? Nosotros empezamos a trabajar absolutamente en todo, en muchos frentes, y de último dejamos la identidad corporativa, ¿cierto? Porque queríamos que no fuéramos de esas compañías que simplemente cambiamos la fachada y por dentro uno encontraba lo mismo que había hace muchísimo tiempo. Y cuando te digo los frentes son en producto, en visión estratégica, en las mismas instalaciones físicas, en puntos de venta, en canales de comercialización, en la visión a nivel internacional, en desarrollo del modelo de innovación. Bueno, nosotros trabajamos muchos frentes y al final del camino dijimos, bueno, nos falta una cosa para que todo sea como un todo, y era, digámoslo, la identidad corporativa. Antes la compañía no estaba tan concentrada en el tema marcario, y hoy sí, te pongo un ejemplo. En el 2008, había 69 empresas en Colombia que empezaban con la palabra manufacturas. ¿Cómo se pretende uno diferenciar de 68, porque nosotros éramos uno de los 69 que estaban ahí con el nombre manufacturas? Entonces, si bien hoy estamos invirtiendo muchísimo más en cualquier catálogo, en la marcación del producto, por ejemplo, las salas de exhibición de nosotros nuevas, en inclusive la comunicación interna con los mismos empleados, eran cosas que se daban por hecho, pero si bien eso alguien lo puede ver como un gasto, me parece que no le cae mal el gasto. Esta es una empresa que atiende el sector institucional, ¿cierto? O sea, es común aquí ver que un cliente potencial es un colegio, una universidad, un aeropuerto, un centro comercial, una oficina, un escenario deportivo, es como el sector de nosotros. De todas maneras, estamos cada vez atendiendo más la persona natural también. O sea, nosotros creemos que los productos que nosotros estamos teniendo y la oferta que nosotros estamos teniendo también le cabe perfectamente pues a la persona natural. Pero digámoslo, esta es una compañía que ha estado concentrada en el sector institucional. Tenemos en este momento 300 empleos directos y una cifra parecida o un poquito mayor de manera indirecta. Desde hace rato, a pesar de que llevamos 60 años, 62 años, desde hace aproximadamente 20 años, 18 años más exactamente, nosotros hemos tenido pues, como muy presente el desarrollo propio. Eso nos ha abierto las puertas al mercado internacional, porque definitivamente lo que acompaña
oportunidades en el mercado internacional es tener productos pues, propios, productos con cierto toque de originalidad y de novedad. La exportación es algo que está permanentemente pues, aquí, digámoslo, la cultura exportadora desde el principio del proceso de desarrollo de los productos, en el tema de tener en cuenta, por ejemplo, el almacenamiento que tienen los productos para que tengan una exportabilidad alta, bastantes cantidades por contenedor para que finalmente el consumidor no termine pagando más por el transporte que por el mismo producto. Mínimo el 15% de las ventas de la compañía se hacen en el mercado internacional. Los Muñoz son una familia que su padre, que se llamaba Don Hernando Muñoz, fue toda la vida pues un señor muy industrial, de los típicos industriales paisas, perseverantes, que tuvieron algún día una idea con una falencia que había en el mercado, indudablemente, y arrancó a fundar una compañía que en principio tuvo un socio, tengo entendido, y posteriormente pues ya siguió él adelante con la compañía y arrancó el proceso de fabricar muebles y pupitres para colegios y para escuelas. No difería al principio mucho de tener una planta donde se fabricaban desde el principio pues, unas necesidades muy claras que tenía el sector educativo, y posteriormente pues, se empezaron a dar cuenta que tenían pues, mucha cabida en otros sectores, y empezó a rodar, estamos hablando pues de 62 años, empezó a rodar un montón de hitos, digámoslo, en la historia de esta compañía y en la historia probablemente del amoblamiento de Colombia, obviamente pues ya ayudándonos de la tecnología y de tanta software y tanta cosa, es un producto pues evolucionado a hoy. Esta compañía toda la vida le ha dedicado mucho tiempo al diseño y al desarrollo propio, y aparece tal vez el premio que reconoce este sector más importante que hay en Colombia, que se llama el lápiz de acero, con un producto de oficina. Como te digo, te estoy tratando de decir pues como hitos que hayan acompañado a la compañía. Aparece que ya queríamos tocar no el tema de premios a nivel nacional, sino a nivel internacional, y decidimos presentarnos a un premio internacional en Alemania de diseño que se llama Red Dot. Ese es el premio a nivel mundial pues por excelencia, como lo es el lápiz de acero en Colombia, es el Red Dot a nivel mundial. Se presentaron más de 3.500 productos en la categoría de nosotros y fuimos otorgados pues con una mención de honor de 7 que dieron. Posterior a esto, seguimos evolucionando todo el tema de sistemas de oficina. Aparece en el 2012 otro lápiz de acero que nos presentamos y no lo ganamos, una línea que se llama Wagon. Acabamos pues de lanzar otro par de productos en el 2012 en asocio con un diseñador pues de talla mundial que se llama Karim Rashid. El habernos lanzado con una mente bastante abierta, direccionados por el modelo de innovación que estamos conduciendo y por un tema que se llama Open Innovation, a desarrollar un producto de manera colaborativa con un grande del mundo. Me parece, eso pues lo acabamos de hacer también, eso me parece que eso a esta compañía pues ni al país se le va a olvidar que otra vez lo mismo, que aquí se puede, aquí en Colombia se puede, en MUMA se puede, que es la silla Juga que lanzamos con el diseñador Karim Rashid. O sea, todas las piezas que acompañaron desde las mismas vitrinas de las salas de exhibición de nosotros, los mismos correos electrónicos que enviábamos, las invitaciones al lanzamiento, las invitaciones a las conferencias que dio el diseñador, absolutamente todo estaba acompañado del más fino detalle que otra vez lo mismo que te decía ahorita con MUMA, que hiciera que fuera solamente una cosa. Uno ahí no sabía qué mirar, si el producto, si la pieza como tal gráfica, si el tema, porque era muy importante, o si el logo de MUMA, ¿cierto? Era ahí nada era
todo era, sonaba pues como de manera armónica, ¿cierto? Entonces, yo sé que el tema gráfico y el tema de gusto y el tema de... mucha gente lo tilda de subjetivo, pero no, cuando uno ya entra en estas ligas, digámoslo así, Karim Rashid es sin duda uno de los dos diseñadores industriales más importantes del mundo. De manera que cualquier pieza que desdibujara eso, pues iba a atentar contra el éxito del proyecto. Para mí todo tiene que estar como bien enlazado y la parte gráfica pues no puede ser la excepción. Cuando hicimos todo el tema de branding con Muma, parte del entregable, porque fue una empresa pues muy, muy seria, fue un manual de imagen corporativa, donde nos dejó como unos lineamientos muy claros para cualquiera que fuera la aplicación que nosotros fuéramos a hacer. O sea, producto, showrooms, papelería interna, papelería externa, como un lineamiento, no quiere decir que sea... que está escrito en piedra, pero sí era un lineamiento y nos dejó un manual de identidad corporativa donde podemos aplicar los logos en caso de que aparezcan estas cosas, cómo las podemos aplicar. Aquí en el caso particular de Muma, depende del área de mercadeo, la aplicación de estas cosas. Hemos trabajado con algunas agencias, pero digámoslo, el filtro final definitivamente somos nosotros, mercadeo, e inclusive muy metido también el área de diseño, porque diseño conoce perfectamente pues, los hilos del tema marcario y de la importancia de la marca pues, en los productos. O sea que es como un grupo interdisciplinario. No es el éxito que nosotros podamos tener momentáneo, sino lograr como sostener esos crecimientos y hacer sostenible todos estos éxitos. Yo no veo un camino distinto a seguir trazando un rumbo apoyados en el tema de la innovación. Indudablemente estamos culturizando la compañía alrededor de la innovación y el desarrollo propio de muchas cosas, no solamente de productos. Yo lo que creo es que hoy, con este mundo tan competitivo, ese es el único camino para la sostenibilidad. Sostener el crecimiento y tener una compañía para otros 60 años, yo creo que es el camino.